Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace aquí sencillamente. El viejo muerto vivió mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque nací pobre, siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Lo que observamos para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que luto a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Ahora sí, chiquillos, muy buenas noches. Bienvenidos a Wander de Dos Radio, edición de día viernes 28 de enero del 2022. Programa para terminar la semanita con un invitado más que especial que está en la noticia por estos días. Presento a mi compañera, como siempre, Pamela Morales. Buenas noches, Pame, ¿cómo estás? Hola, Chelo, bien, ¿y tú cómo estás ahí? Aquí estamos, impacientes por terminar la semana y que sea un muy buen programa el del día de hoy con un gran invitado nuevamente que nos va a acompañar en un rato más. Así es. Primero saludarte por tu cumpleaños, entrenando la camiseta. Muy bien, Chelo, muy bien. Regalo, obvio. Regalo. Hermoso regalo. Sí, está bien. Hermoso regalo. Y la torta también está hermosa. ¿Para qué vamos a decir que no? Verde. Como Wanderers de todos, te deseamos el mayor de los éxitos este año, que todos tus proyectos, tus anhelos se cumplan y agradecerte siempre por estar acá con nosotros. Ya somos una dupla inamovible, supongo, de acá de Wanderers de todos. Así que nada, pues, que se venga con todo ahí tu nueva vuelta al sol y también saludar a Rodrigo Namuncure que anda por ahí. Y como bien lo decía, escúchelo. Vamos a esperar un ratito a que se conecte nuestro invitado el día de hoy, el Dani González, que está ahí. Todos sabemos que bueno, no pudo jugar el partido amistoso frente a Peñarol, así que en un ratito más vamos a tener al Dani González. Los invito, por supuesto, a todos a empezar a compartir para que mucha más gente pueda también enterarse de todos los pormenores ahí con el Dani González. Chelo. Sí, primeramente agradecer el saludo, Pame, a ti, a Rodrigo, y obviamente a toda la gente que me pudo saludar el día pasado 26 de enero, día miércoles, y nada, obviamente que sea un gran año y obviamente esperamos que Wanderers vuelva donde merece estar, que es la primera división, obviamente, y así que fue un día ahí trabajando en casa con la familia, con mi pareja y obviamente estrenando el regalo, lo más lindo que pueden regalar y encima la camiseta ícono en homenaje a Juan Olivares, así que qué mejor regalo que este. Y agradecer todos los saludos que me hicieron llegar el día miércoles por mi vuelta al sol, 41 años, con orgullo lo digo, así que sea un excelente año, obviamente.
Yo no quise decir tu edad porque después dije, no debe ser que el Chelo se enoje, No, pero ya que tú la dices, lo bienvenido a tengo los asumido. 41. Vamos todos Ah, para allá, muy así bien. que no tengo ningún problema con mi edad. 41 años y bien, bien cumplido, así que contento por eso. Está Así bien. que nada, esperando al invitado nuevo, pues para que se conecte luego. Así es. Oye, Chelo, bueno, para actualizar un poquito a la gente, bueno, tras la derrota de Deporte, ay, ¿qué estoy hablando? Tras la derrota de Copiapó el día miércoles Está bien, frente deporte a Copiapó. Huachipato, sí, po, es que iba a decir Curicó, cachaná que ver, po. Ya. Frente a Copiapó allá en el CAP de Talcahuano, bueno, sabemos que ya es el otro club que está ahí en la primera B, lamentablemente ha sido una tole-tole todo lo que ha pasado con la gente de Huachipato, Melipilla, la Universidad de Chile, en este caso también Copiapó, que por lo demás, a mi juicio, son uno de los más afectados. Y el campeonato ya debiera empezar prontamente, en 2 semanas más aproximadamente, Sí. la quincena del mes de febrero. Así que para que todos estén atentos ahí, ya prontamente también va a salir el fixture, así que para que estén todos ahí atentos, cuáles van a ser los viajes que se vienen, si es que en verdad vuelve a permitir el público en los estadios. Sé hasta ahora que va a haber una reducción de aforo, eso ya está listo, eso está conversado. La verdad que con la cantidad de contagios que han habido últimamente y se espera que de aquí a 2 semanas más, que justo es el inicio del campeonato, que la tremenda patada a nivel nacional con el tema del COVID. Así que nada, pues, esperar a ver qué pasa y ver también cuál va a ser la medida que va a tomar la gente de la NFP junto con el Ministerio de Salud para poder hacer algo frente a esto que se viene, que la verdad cada día más yo trabajo en la salud y los que trabajan en la salud se pueden dar cuenta que esto ha aumentado y de verdad ha estado bien complicada la situación. Así que nada que hacer. Era algo más ¿Qué que más? lógico, era algo lógico lo que tú nombras, Pame, por el tema del aumento de los casos, algo pero que era, se veía prever. Y de hecho está corriendo en las redes sociales también que la tarde verde se suspendería por lo mismo. Exacto, De hecho, el rival exactamente. estaba listo para ese partido, va a ser Curicó Curicó, Unido. Y de Curicó hecho, Unido, sí. el entrenador de Curicó Unido durante la semana, el señor Damián Muñoz, había nombrado de que ellos estaban confirmados para la tarde verde, pero por el tema este del aumento de los casos y la reducción de aforos, se suspende la tarde verde, así que no va a haber presentación de los jugadores al final, así que era algo previsible por el tema del aumento y nada, pues como programa siempre lo hemos dicho desde el principio que desde que empezó la pandemia, a seguir cuidándose muchachos, la verdad, porque estamos en una etapa totalmente crítica de esta situación, así Exacto. que a seguir manteniendo los cuidados pertinentes. Exactamente, sí. Comparto mucho lo que estás diciendo, Chelo. Hay que tener ahí harto cuidado. Es muy viral esto, así que en verdad hay que estar ahí alarma, al primer síntoma. Yo les sugiero que vayan ahí a testearse todo. Yo hoy día me iba a vacunar con la cuarta dosis y la verdad es que sí, soy niñita, lo debo reconocer. No quise ir, me dio cosa. Así que ya la próxima semana sí o sí voy a ir porque igual las personas que tienen 2 dosis solamente ahora el lunes se les bloquea el pase de movilidad, así que ojo con eso también. La gente que tenga solo 2 dosis no va a poder hacer nada de lo que normalmente hace porque le van a inhabilitar el pase de movilidad. Oye, y claro, como dice Óscar Núñez acá Pelado. en el chat, mañana Santiago Wanderers va a enfrentar a la Universidad de Chile allá en el CDA en un partido amistoso de cara a lo que es este campeonato que ya prontamente se va a iniciar para ambos equipos y en diferentes divisiones, obviamente. Así que mañana a las 10:30 está programado este amistoso. Esperemos que Santiago Wanderers pueda mostrar lo mejor, puedan alinear como corresponde Jorge García y a los jugadores, así que para que
también vamos a estar atentos ahí de lo que va a pasar mañana ya en el Complejo Deportivo Azul. Sí, un buen apronte ante Universidad de Chile, un cuadro primera división del fútbol chileno. La verdad que después del partido con Peñarol, Garcés dio unas declaraciones diciendo que había quedado conforme con el tema del amistoso ante Peñarol, ante lo cual igual fue muy criticado por sus declaraciones. Pero bueno, se sabía de que era un partido, entre comillas, con un rival de un calibre igual distinto, aunque haya sido segundo o tercer equipo. Y ya mañana contra Universidad de Chile, un rival nacional, creo que es un buen apronte de cara a lo que se viene. Y como decíamos, Pame, ya no hay tarde verde. Se supone que después de Universidad de Chile habría, creo que al parecer, uno o dos partidos más amistosos antes que empiece el campeonato. Así que lo decíamos después del partido ante Peñarol. Creo que Wander tiene que tratar de seguir jugando, seguir aceitando la máquina. Y nada, pues encontrar la mejor forma de cara de acá al inicio del campeonato. Así es. Oye, saludar a toda la gente que se está conectando a esta hora a través de Wanderers de todos. Los invitamos a seguir compartiendo la transmisión en un ratito más. Viene el Dani González. Vamos a estar conversando con él, así que para que no se lo pierda y obviamente ahí todos los wanderinos quieran manden sus preguntas. Ahí vamos a estar seleccionando algunas para poder preguntarle al Dani para tener una conversación acá en Wanderers de todos. Oye, Chelo, bueno, te voy a contar algo que pasó el miércoles. Mira, ahí está el Dani González. Ya llegó el momento, 21 a 14 horas, y presentamos a Sí. nuestro invitado del día de hoy, un hombre de la casa muy querido por la gente está preocupada por él, así que qué mejor que él nos cuente cómo está. Bienvenido una vez más a Wander de todos, Dani, Daniel González, buenas noches, ¿cómo está Dani? Buenas noches, ¿todo bien y usted? Bien, también, te saludo también, Dani. Bueno, aquí bien, o sea, aburrido Estás nomás, pero aburrido. sí, pero bien, bien. Gracias a Dios tuve COVID asintomático, no tuve síntomas. Ya. Así Ah, ya. que bien, he estado entrenando acá en la pieza, con trabajo que me han mandado y todo eso, así que bien, me he mantenido por lo menos moviéndome un poco dentro de lo que se puede, cuidándome igual en las comidas. Igual acá el hotel es bueno, así que por esa parte bien. ¿Y hasta cuándo tienes que estar allá, Dani? Yo hasta mi vuelta el 3 de febrero. Oh, te queda harto Oh, todavía. igual Te que quedan un par de harto. días. Sí, me El quedan. jueves se supone que tendrías que venir a Chile de vuelta. Sí, porque el miércoles me hago un PCR. Independiente si sale Ya. positivo o negativo, yo ahí tendría la alta médica. Pero Ah, perfecto. por no tener la tercera dosis, acá en Chile son 10 días para volver desde otro país. Si hubiese tenido la tercera dosis, eran 7 días. Ya el domingo estaría en Chile. Pero como el chileno deja todo para el último, Como buen chileno. Bueno, si usted lo dice, como buen chileno, como buen chileno. está bien, está bien, está porque bien. antes Está de bien. viajar yo me iba a vacunar, me iba a poner la tercera dosis. Y yo tengo hasta el 4 para colocármela, 4 de Ya. febrero. Y dije, ya con los tiempos, el viaje, voy a volver antes, pues, así que después del viaje para no perderme ningún día de entrenamiento. Igual te trae Claro. síntomas la vacuna y todo eso. Y pasa No esto. acerté. Bueno, ya, pero mira, Así que vacúrense, vacu hay que vacunarse, hay que vacunarse. mira, buen llamado a seguir el Dani a la Ya, gente, tienen que por lo vacunarse, menos yo ¿viste? tengo la tercera dosis. ¿Tú, Chelo, cuántas Igual. dosis tenés? A las ¿Las tres? tres, sí. Ya viste, Hay que Dani, tenés que vacunarse. puro vacunarte. Oye, oh, pucha, ahí empezó la Vamos, Pame. Pame. Daniel, antes que la Pame se acuerde ahí de lo que te iba a preguntar, el señor director Dani me hace hincapié, por favor, si es que podría rodar la cámara. Ahí sí, Daniel. Excelente. Muchas gracias, ahí sí. Ya, Pame, No, pero puedo inventar cualquier pregunta yo. Yo tengo ¿acordaste? habilidad.
Daniel ya sabe cómo es la PAME, que de repente se le pueden olvidar las cosas, pero bueno. Sí, sí. Ya, mientras la PAME se acuerda, vamos a empezar. Le voy a hacer una pregunta al Dani, va a empezar PAME mientras ahí tú te acuerdas lo que digas a preguntar. Oye, Dani, una gira que lamentablemente fue, entre comillas, bastante accidentada por todas las cosas que pasaron. Ahí tenemos tu caso, que estás todavía allá haciendo la cuarentena. Partidos que, ¿cómo se llama? Tema de lluvia, tema climático por allá. ¿Cómo contarías tú la experiencia de lo que pasó en esta, bueno, lo que fue la pretemporada primeramente y ya después la gira Uruguay? La pretemporada en sí fue muy buena, o sea, a tema personal fue muy buena porque pude realizar todos los entrenamientos con normalidad. Bueno, igual a veces tenía dolor y todo, pero lo supe sobrellevar con la ayuda de los profes, de los kines, sobre todo el área médica, que me ha ayudado bastante. Y con los trabajos preventivos, y me hizo poder prepararme de la mejor manera, que también se adecua a lo que he venido de la lesión. Y el viaje nos vino bien, o sea, a pesar de que se suspendió el partido con Sarmiento, que viajamos más de 2 horas en bus para poder jugar en Maldonado. Que se haya suspendido, igual fue una lástima por el tema del viaje en bus, porque anímicamente estábamos bien motivados, sabíamos que era una linda oportunidad para seguir con el tema de la pretemporada, independientemente del resultado, del funcionamiento sí. que hubiese pasado en el partido. Sabíamos que era un buen empujón para lo que viene para el campeonato. Bueno, se pudo dar y ya después vino esto a nivel personal, que me dio COVID. El domingo salí positivo y ahí tomé las precauciones que correspondían, por aislamiento, solo en una pieza. Así que, bueno, y el tema del partido con Peñarol también, son partidos que sirven mucho, son bonitas experiencias a pesar del resultado para el jugador en sí, son bonitas experiencias, son, yo como decía en otra entrevista, yo nunca había visto que Wander jugara partidos de pretemporada en otro país, que lo invitaron a un cuadrangular, independiente de que Peñarol, que digan que no jugó con sus titulares, pero digan lo que digan, es Peñarol, están en sí. su cancha, en su casa. Y también tenemos que adecuarnos, que estamos en una pretemporada, hay cosas por seguir mejorando, como siempre, como lo que le pasa a todos los equipos. Y eso, más que nada, fue una buena experiencia para mí, para mis compañeros, para el equipo, para la cohesión de grupo, que es lo más importante en un plantel. Así que eso podría ser el resumen que podría hacer. ¿Qué podría decirte? Mira, y justo que el Daniel terminó, el resumen volvió a la PAME. Ya PAME. Volví. Ahora sí. Oye, es que se me cayó el internet de la casa y cooperemos. Así que cosas que pasan en vivo. Oye, lo que te quería preguntar, nos dijiste que. Oye, ¿de qué estaban hablando? Escuché que Peñarol es Peñarol, independiente que. Ah, sí. Ya, de la experiencia. No. Buenísimo, me imagino. Y después de la gira Uruguay. Lástima que no te pudimos ver jugar, pues, Dani. Estábamos todos ansiosos, que lo único que queríamos era verte jugar, porque después de la lesión que tuviste, igual queremos ver cómo está el Dani González, pues. Sinceramente, igual quería verme jugar. Ya, déjame hasta ahí nomás. Ya, no, pero, está bien, pues. Pero, por algo pasan, bueno, las cosas. Sí, después de lo negativo que me pasó... que en verdad todos estamos puestos a eso. Sí, claro. No hay que sacar lo positivo o tratar de pensar de la mejor manera. Quizás no era el momento, quizás sí, no lo voy a saber. Pero ya llegará la instancia en que pueda volver, y es lo que más quiero, o sea, ya probar mi rodilla en un partido de exigencia en los 90 minutos, porque claro. Yo después de la lesión no jugaba 90 minutos. Igual eso influye harto al futbolista, o sea, no es lo mismo entrenar a jugar un partido con altas intensidades.
Pero estoy Exacto. preparado para ir agarrando confianza de a poco, porque igual es algo que no te puedo asegurar de que si voy a volver a hacer, o sea, o a demostrar lo que estaba demostrando si vengo de una lesión que Exacto. fue que hubo intervención y hubo una cirugía, así que, pero bien, bien, o sea, mentalizado en seguir fortaleciendo el cuádriceps, las piernas, en el sentido de que ya no volver a tener resentimiento a la lesión, que puede pasar porque es algo normal, pero saber y seguir trabajándome para poder sobrellevarlo mejor. Eso. Exactamente, con mesura tenéis que estar ahí tranquilo, sabemos el potencial que tienes y obviamente tienes que empezar lento porque en verdad no queremos que nuevamente te pueda pasar algo o por la ansiedad de querer jugar vuelvas a sufrir. Exactamente. Oye, bueno, y como dices tú, hay de lo negativo hay que sacar lo positivo y tal vez lo positivo es que te contagiaste ahora y no llegando a Chile. Y no en pleno campeonato. Sí. Por lo menos en eso ya veamos la parte positiva de todo esto. Sí, Que o de sea, positivo no creo que tenga algo. hubiese preferido estar en mi casa haciendo la cuarentena, Sí, pues, obvio. pero Con tu bueno, familia, obvio. ¿qué pasó? Así que igual pensándolo bien, si no estuve allá, no contagié a mis papás, que es lo principal. Así que eso. Está bien. Oye, ¿cómo supieron que te contagiaste considerando que no tuviste ningún síntoma? ¿Te Es hiciste que no. PCR antes del partido? No, nosotros nos hicimos un PCR el jueves para poder viajar. Ya. Y llegamos el viernes, jugábamos el sábado. Pasó el domingo, estábamos cenando. Y el domingo nos hicimos un PCR en la mañana. ¿Por qué? Porque jugábamos al otro día con Peñarol. Y después se supone que venía el otro cuadrangular, que ya no habían avisado ese día domingo. Y porque el domingo nosotros jugamos con Sarmiento. Y estábamos cenando y el coordinador, el Diego, nos dice que revisáramos los resultados, porque cada uno tenía un código. Y fui el primero en revisarlo. Y salí positivo. Y me paré, me puse la mascarilla y salí. O sea, me alejé de todo. Y Inmediatamente. ahí me tuve que aislar al tiro, o sea, Ni cagué. siquiera pudiste ir a ver a los chiquillos jugar frente a Peñarol. No, nada, lo vi aquí en la pieza. Pasaron una cuestión de estar más. Y lo vi ahí. Igual que todos, Después. ¿no? Los chiquitos se dan cuenta. Sí, bueno, después del partido llegaron y como algunos compañeros se sentaron como al frente, así, en el suelo, y yo estaba en la puerta, con la puerta abierta, sentado igual alejado. Y conversamos del partido. Después otro día me tocaba la puerta para despedir. Chula, Oh, ¡qué qué fome. fome! Muy fome. Sí, ellos se fueron el martes. Sí, pues. Yo acá me ¡Qué quedé lata! con un paramédico, el Juan Arambuena, el hielito. Así Ya. que estoy acá con él. Bueno, tampoco lo puedo ver, pero Pero por lo es lo menos en que. caso de cualquier cosa estás con alguien de la Diego, delegación de Wanderers. estás con él. Sí, bueno, hoy aparte que igual, no sé, por lo que yo pida, puedo llamar a recepción y están con toda esa disposición. Ya, Lo qué hueveo bueno. harto pidiéndole jugo de naranja, natural. Me traen esas jarras grandes y me tomo de esas. Ya. Así que por ese lado, bien, bien. Y siguiendo las pautas Oye. de trabajo que te mandan, como estabas contando recién ahí, entrenando en la pieza. Sí. O sea, como te digo, adecuándome a la. A las. ¿Cómo se llama? A la. Adecuándome a lo que hay en los espacios reducidos de la pieza. Claro. Pero bien, lo entrenamiento igual me. Me dejan así cansado en el sentido del ahogo por los hits que Claro. hago y todo eso.
Pero yo ya el domingo puedo salir de cuarentena. Ya, ah, qué bueno. Yo acá salgo el domingo. Ya, entonces, pero aquí le tienes que, puedes llegar a contar del jueves. Ya, perfecto. Y entonces acá en el hotel, oye, Dani, hay un gimnasio, puedo salir a trotar acá a la playa, así que... Claro. Oye, Dani, eso te quería preguntar. Bueno, te enteraste que eres COVID positivo, me imagino que fue así como, puta la wea, como tan mala suerte. ¿Hay sentido, por ejemplo, falta de aire? ¿Hay sentido que tu organismo ha cambiado un poco? Porque a lo mejor no sentiste ningún síntoma, pero a lo mejor uno se conoce el cuerpo, entonces como que creo o pienso que a lo mejor, tal vez, no sé, no he tenido COVID hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor ha habido un cambio, por ejemplo, te dificulta en respirar, no sé, pues me imagino dolor de cabeza, alguna cosa o nada. No, nada, nada, de nada. O sea, del día que supe, como que me tuve un resfrío así, pero muy leve. Ya. Creo que igual uno por la cabeza, igual. Y acá el aire acondicionado te congestiona así, dormir con el aire. Sí, pues. Y acá tenés, si aquí hace mucha calor, pues. Yo tengo siempre la ventana cerrada, o sea, la tarde la abro un rato, pero hace demasiado calor, entonces duermo con el aire y todo eso, porque si no, se hace muy tedioso. Pero los primeros dos días, como que es un resfrío así, súper leve. Me dieron lactisol y se me pasó. Y el entrenamiento, nada de lo mismo. Tuve la suerte que me tocara asintomático. No quiere decir que, si es que me puede llegar a dar, no quiere decir que otra vez vuelva a ser asintomático. Por eso es importante igual cuidarse y todo eso. Y eso que andaba ocupando las mascarillas, la KN95, le di todo mi color para salir contagiado. ¡Oh, la mala pata, Daniel! Bueno, pero son cosas que son fortuitas, pues nadie, yo creo, que anda por la vida queriendo contagiarse, o sea, pudiste tener todas las precauciones y de repente, no sé, pues alguien está al lado tuyo, va ahí en la micro, o de repente tocáis algo que está contagiado y listo, pues. O el virus ahí, no sé, en alguien estornudó y justo te sonaste, listo, comerás. Sí. Qué mala fortuna, Dani, pucha, estábamos súper ansiosos de verte jugar. Nosotros hicimos una previa del partido y estábamos así como, bueno, el Dani no va. Me encima el primer partido se suspende por esta tormenta eléctrica. Sí, estuvo fuerte la tormenta. Nosotros lo veíamos porque hicimos transmisión y veíamos que estaba lloviendo así, pero a cántaros, como que lo están tirando con balde. Ya habían suspendido el partido de Peñarol con Nacional, pero entonces claro. Ya dijimos... Pasa ya, que ahí no se suspende por la lluvia, se suspende por la tormenta eléctrica, claro, que es la que expone a los jugadores. Sí, es verdad. Porque por la lluvia no era una... Era fuerte la lluvia, pero no era como... La pelota andaba a bote en la cancha y todo. Ya. Pero era netamente por la tormenta eléctrica. Sí. Fue bastante. Eso era lo riesgoso. Sí. Por eso esa es como la regla que hay ahora, porque no se puede jugar. Aunque esté nublado y haya tormenta eléctrica, no se puede jugar. Por tormenta no se puede jugar. Bueno, y eso nos pasó que queríamos verte jugar. Bueno, ya, la tormenta eléctrica primero nos impidió eso. Bueno, ya, vamos a jugar con Peñarol, ya, maravilloso, y el Dani no va a jugar con Peñarol. Y ahí quedamos todos, yo creo que toda la gente en su casa quedó así como, pucha, el Dani, ¿qué le pasó al Dani? Bueno, era un secreto a voces lo que te había pasado, pero afortunadamente estás bien, eso es bueno. Vamos a esperar que vuelvas la próxima semana y que obviamente redebutes nuevamente ahí en el partido que les toque, el primer partido que les toque jugar por el campeonato. ¿Aún no sale el fixture? No, todavía no sabemos. Estamos a la espera. Lo que sí sabemos es que va a empezar el campeonato la semana, el fin de semana del 12-13 de febrero. Sí, eso sí. Eso ya está claro. Ojalá. Bueno, siempre pasa eso. Nos toca, yo creo que con el recién ascendido, primera vez, puede ser Recoleta. Ah, puede ser.
puede ser. Con el descendido con el ascendido y el campeón con el ascendido. Sí, puede ser. Así creo que ha sido. Sí, pero bueno, generalmente es así. Para subir va a tener que ganarle a todos, va a tener que jugar con todos, así que. Exactamente. Sacándonos un poquito del lado de lo que pasó en Uruguay, que me alegro que haya sido una buena experiencia, independiente de lo que te pasó y que te tenga todavía ya aburrido, triste, solo, pero tomando bueno, jugo. Los días pasan rápido, tomando juguito de naranja. Y... pero no importa, no importa nada. Ya van a pasar rápido los días. Te quiero preguntar acerca de lo que se viene para ti este año. Hubo especulaciones, hubo conversaciones con San Lorenzo, me imagino que tu representante. Tú decides quedarte en Santiago Wanderers. Fuiste súper claro en mencionar que preferías quedarte acá por el hecho de que quieres, para salir, quieres hacerlo en tu 100%. Es súper valorable. Nosotros con el pelado Chelo en algún momento, antes que cuando recién estaba saliendo esta información de que te ibas a San Lorenzo, nosotros acá terminamos, entre comillas, el año 2021 haciendo un recuento de todo lo que había pasado, todos los jugadores que estuvieron en el plantel, y nos tocó obviamente hablar de ti, en lo cual ambos quedamos y estuvimos de acuerdo en que queríamos verte, aunque sean 6 meses más en Santiago Wanderers, porque creemos que tu potencial es buenísimo, es cosa de empezar a recuperarlo de a poco, la misma confianza de a poco, una lesión como la tuya no es fácil de sobrellevar, lo sabemos, y a raíz de eso también teníamos la fe de que te quedara, y así que cuando salió esa noticia, el Dani González se queda, y más encima con video, y lo subieron en todas las redes sociales, quedamos así como maravilloso, el Dani no se va. ¿Son 6 meses los que te quedas? ¿O te quedas hasta fin de año? No, o sea, pero es que es lo que se dice. Ya, no lo puedes decir, no lo puedes decir. No, si yo tengo contrato hasta... hasta el 2023. Sí, hasta el 2023, pero... ya. Sí, tuve con San Lorenzo, estaba todo arreglado, en verdad. Estaba, ya queda mi decisión. Y bueno, no fue una decisión fácil, yo lo he dicho. O sea, tampoco tengo nada que ocultar. Hay que ser bien hombrecito para tomar las decisiones. Y yo sabía en la manera, no sé si va a repercutir para bien, para mal. No lo sé, pero tomé esta decisión por el tema de, como lo he explicado siempre, por el tema de mi lesión, estar cerca, poder recuperar mi nivel, mi confianza, a pesar de que es en primera vez, sin desmerecer la división, pero quiero empezar a como digo, recuperar mi nivel y poder demostrar que después de una lesión... puedo demostrar mi juego, mis cualidades y lo que me gusta hacer en verdad, porque es jugar a la pelota, jugar fútbol. Y eso va a ser este tiempo, o sea, mi meta personal es eso. Volver a lo que estaba demostrando antes de la lesión. Y obviamente que voy a luchar porque sea mucho mejor aún. Voy a trabajar no voy a quedar tranquilo si llego a lo que estaba demostrando, sino que cada día quiero ir superándome más. Y como te digo, es súper relativo eso de los 6 meses, yo no sé, porque yo para salir del club tiene que llegar a un equipo y pagar la cláusula. Exacto. Entonces, por eso te digo que es súper relativo los 6 meses, porque primera vez no te ven tanto como en primera, es todo eso influye. Mm. Y yo trato de vivir el presente, no más, pues vivir el día a día, seguir trabajando. Primero pienso en el primer partido del campeonato, ver cómo es mi rendimiento, tomar análisis de eso y a raíz de eso físicamente y analíticamente, tácticamente, ir mejorándolo, que es lo que quiero. Por eso te digo que no sé si son 6 meses, no sé si un año, no sé, no lo sé. Solo sé que tengo contrato en Wander hasta el 2023. Perfecto. Qué bueno que lo aclares, porque así salimos de toda duda. Bueno, si llega un club y es una buena oferta, dependiendo del club y depende de la oferta, el Dani se tendría que ir. Pero yo creo que el Dani se debiera quedar el año.
y subir a primera división para que también eso te dé otro plus y todo. Bueno, cada uno tiene su manera de ver el tema. Yo creo que eres un muy buen jugador, así que sé que no te va a costar mucho recuperar tu nivel. Oye, a propósito de, te manda saludos Jorge Fernández, que también aprovecho de mandarle un saludo, el papá de Ronnie Fernández. Al tío, Sí. Dios Dice un joven. saludo para el panel y un Muchas saludo para gracias. el gran Dani González. Así que ahí Salud, para. tío. Salud, la casa, que estén bien. Sí, A aprovecho todos yo por ahí. también mandarle un saludo. Oye, y Javita Pérez también dice, Dani, mándale un saludo, porfa. Así que mándale un Saludos. saludo. Saludos, Javita. Cuídate. Está Ahora la Javita. bien. Macarena Macarena Hernández. Hernández. Chelo. Vamos, Léalo. Daniel y Manel, de parte de Salva Rivero, nos dice Magdalena Hernández. Dani, Saludos. Daniel, saludo también. Saludos, saludos. Mira, refiriéndome también al tema de lo de San Lorenzo Almagro, conocido por todos, claro, la información que salió, como decía Pamela, y claro, lo que dijo la Pamela es cierto. Nosotros acá en el programa, obviamente, hablamos del tema y para nosotros, igual, era como bastante, entre comillas, claro, y conociéndote, Daniel, las veces que has estado acá en el programa ya, y teníamos claro de que tú ibas a tratar de recuperarte de buena forma. Creo que una de las grandes inquietudes en esta gira de Uruguay era el verte jugar, como decía la Pamela, y claramente nos quedamos con las ganas. Tenemos totalmente claro de que en esta campaña tú eres uno de los puestos fijos en la defensa de Santiago Wander en este campeonato, independiente. Como tú mismo dijiste, va a depender obviamente de tu rendimiento, si son 6 meses, 1 año, 2 años. Hasta el momento, Daniel, y aparte ya refiriéndome a los compañeros con los que vas a estar en la saga este año, ¿cómo has visto, por ejemplo, la llegada de Miguel Sangüesa y el resto de los muchachos ahí? Pues el Luis García, Víctor Espinosa, Eduardo Navarrete, ¿cómo se va a ir fortalecer la defensa y más también con tu recuperación al 100% ya empezando a jugar? Bueno, el Migue que llegó recién, partiendo como persona un 7, o sea, me tocó concentrar con él la pretemporada y como defensa nada que decir, o sea, tiene las cualidades de un defensor, es un refuerzo de calidad para nosotros que nos ayuda a firmar la defensa atrás, así que bien con el Wii, el Víctor, Navarrete, Reynoso también. Hay una linda competencia y tiene que ser una competencia sana. Y eso también ayuda para los que están jugando, en verdad, porque empiezan a apurar el proceso y eso también hace que el que está jugando no baje el rendimiento y no pestañee, por así decirlo. O sea, se transforma en una competencia sana. Y eso es lo que hay que buscar, o sea, no solamente en la defensa, sino que en todos los puestos, para que así busquemos la mejora en conjunto. Pero así todos somos jugadores que, me incluyo también, que tenemos las condiciones de poder jugar un partido ya sea de primera B o de primera división y permitir ir creciendo. Si aunque tengáis 40, 30 años, si seguís jugando al fútbol, seguís aprendiendo. Así que por eso todos están en perfectas condiciones. Por algo fue este tipo de pretemporada que fue exigente en lo físico. Y ya queda enfocarse ahora más en lo táctico, en la semana y todo lo que conlleva preparar un partido de una primera fecha de un campeonato. Bien. Oye, Dani, acá en el chat, Vagabundo Verde, te hace una pregunta. ¿Cuál es el equipo de la primera B, aparte de Santiago Wanderers, más complicado, según tu juicio? El equipo más complicado, yo creo que ahora es Cobreloa, por el tipo de refuerzos que llevaron. Bueno, yo me guío por eso, porque de repente hay equipos que se refuerzan Sí. con todo y el Y no dan el funcionamiento, ancho. y el Exacto. funcionamiento no da como para el tipo de refuerzo que hay. Pero yo creo que es Cobreloa, o sea, Cobreloa siempre se ha dicho que está dentro de los grandes de región. Y sí, podría decir que Cobreloa, también Copiapó,
que sale campeón de liguilla, está Puerto Montt, Temuco, hay varios equipos que son fuertes en verdad. Es que al final la B es súper, yo te podría nombrar a todos porque la B es súper relativa. Tanto como y es más competitiva. Sí, pues no es tanto como primera división, que es como más por estadística y todo eso. No, pues la B es súper relativa. En ese sentido. Es más físico, no es tanto de jugar. Por eso puede pasar cualquier cosa. O sea, todos los rivales para nosotros van a ser difíciles. Y hay que vivirlo cada partido como una final y un partido importante, porque todos los puntos nos van a servir. Dejando atrás claramente la campaña que hicimos en primera división, que ya está de más hablar sobre eso, pero ahora es borrón y cuenta nueva y enfocarnos en este campeonato, que es lo principal. Exactamente, y tratar de subir lo antes posible a la división de honor. Eso es lo que todos los wanderinos anhelamos y queremos. Oye, Dani, bueno, todos los equipos hay que vencerlos para salir campeón y para subir a primera división nuevamente hay que ganarle a todos. Hay un jugador que obviamente ahora va a ser rival, que es Juan Soto, y yo sé que usted, o sea, hasta a mí me da pena decirlo, pero ¿qué te pasa si, por ejemplo, no sé? Porque, mira, nosotros conversamos con el Juan antes que se fuera, nos juntamos para despedirnos con Facundo. Yo le pregunté qué iba a pasar en el momento en que se tuviera que enfrentar Cobreloa y Santiago Juan. Me dijo que le iba a decir al profe que le dolía el corazón para que no lo pusiera. Ahí me dijo cuando salió la noticia de que yo me quedaba, me envió un mensaje por interno, me dijo: espero nos tomemos porque te voy a poner la masa para ti. Esa weá. Pero no, o sea, van a ser sentimientos encontrados con el Juan. O sea, yo llevo tanto tiempo en el plantel. Yo subí el 2019, este es mi tercer año. Y uno forma lazos, pues forma lazos y sería difícil. Es como lo que nos tocó con el Mati Fernández. Verlo, sí, con el Mati. Con Gabriel Castellón. Sí, con todo. Les va a tocar pobres. Igual con Viana. Con Viana, que está en Mauro, imagínate. Ahora no sé si nosotros hubiésemos estado en primera, tomarse con el Ronnie. Claro. Con Marco Medel, con Pancho Alarcón. Que el Pancho está en Cobresal, creo. Sí, Cobresal se fue. Se fue a Cobresal. Entonces son situaciones que te chocan un poco, pero al final es la profesión, pues, o sea. Sí, pues, claro. Uno está expectante de que en algún momento los caminos cambian. Así que por eso, ¿no? Bien, ojalá verlo pronto, ¿no? Sí, pues, los dejó a todos llorando cuando se despidió. Eso sí me habla para puro pedirme saludos, ¿no? ¿Cómo estáis? Yeah. Lo vamos a retar. Le vamos a mandar un mensaje. ¿Cómo se le ocurre el desubicado? Me manda sticker para mayor de 18 años. Uy, ese Juan Soto. Oye, Dani, bueno, tú dices que igual los jugadores que han llegado este año a reforzar el equipo, tienen todas sus cualidades, sus condiciones, se han estado afiatando. ¿Crees que hay alguna posición que falte ahí ponerle más refuerzo? Es que, pensándolo así, es que no lo vayas a ver en el momento de que empiece el campeonato, en verdad. Pero con los jugadores que están, o sea, el equipo se ha cohesionado bien en el sentido de la unión de grupo y todo eso. Y eso ya es una herramienta para que después el funcionamiento se empiece a fluir. Pero como te digo, los jugadores que están, todos tienen condiciones, todos tienen calidad. Por algo están en Wander y hay que enfocarse en los que están, en verdad.
No, no podemos pensar en que este podría llegar si al final estamos los que estamos, ¿no? No, Somos los que somos. suena de repente como... Como un poco, no sé, como terco decirlo, pero... Se me cayó la señal, ahí sí. Ahora Suena como un sí. poco terco decirlo o como egoísta en ese sentido, pero al final es la realidad, o sea, los que estamos tenemos que trabajar al 100 para pa poder conseguir resultados y el que llega bienvenido al grupo y a trabajar. Ese es el lema. Sí, está bien. Absolutamente, creo que eso es lo primordial y como tú bien lo nombras, mantener la unión de un grupo que se está armando este año con varios, igual han llegado caras nuevas. Y te quiero preguntar, Daniel, por una cara que volvió a Wander, que es muy amigo tuyo también, por lo que nos hemos dado cuenta. ¿Qué te ha parecido hasta el momento, bueno, la llegada de Franz Schulz, la vuelta de Franz a Wander? Sí, con el Franz somos bien amigos. Bueno, con el Jake igual hace tiempo que no nos conocemos. El Franz nos conoce de chico, yo de los 9 años, 8 o 9 años que lo conozco. Y su llegada a Wander, como lo he dicho anteriormente, o sea, ayuda en las dos facetas, pues. Ayuda porque es un líder dentro del grupo. Y ayuda a lo futbolístico, o sea, no hay que ser experto en fútbol para pa ver lo que puede mostrar Fran en cancha, o sea, calidad le sobra y sabe manejar muy bien el puesto, que es lo que el funcionamiento que se está dando ahora con la línea de tres, por lo que se ha visto, y sabe muy bien ocupar el puesto de carrilero, también puede jugar de volante mixto, de contención, así que aporta las dos facetas y contento de que haya vuelto a Wander, que es su casa. Oye, te quiero leer un mensaje que supongo que obviamente es tu papá, porque dice Cristian González Vallejos, dice, te estamos viendo con tu mamá, mi pollito, extrañándote, pero amándote aún más. Te esperamos. Uy, qué lindo. ¿Ya viste? No. Igual lo extraño mucho. Si me estaba llamando cuando empezó, recién me metí, me estaba llamando. Pero no, lo Ah, extraño ya. igual. Y está además decir que lo amo y que voy a volver luego a la casa. El Que ya voy a jueves, el dejar. jueves, el jueves, el jueves. Quiero puro ver a mis perros también. Bueno, no, en verdad, por ¿Cuánto? mi casa, a mi color, a todo. Sí, obvio. Obvio que yo creo que estar ahí solo. No es lo mismo que por una decisión propia, estar así como encerrado en tu pieza y que no querías Sí. ver a nadie. No, y Pero más eso es encima como obligado, la distancia, otro además. país, terrible, terrible Ay, qué solo. lata. Pero bueno, ahí te va a estar esperando la familia y obviamente todos los que te quieren, pues Dani, es lógico, así que qué importante ver que el saludo de tu papá, pues, lógico. Sí. El otro día también nos estaba viendo tu mamá que también nos dijo que era tu mami, así que un saludo ahí para tus papás también. Y nos alegra que por lo menos tengan este contacto. Menos mal que hoy en día existe el Facebook, el Instagram, todo el Todo. Yo WhatsApp, creo que sería más todo lo difícil. que es redes Oh, ya sociales, me... porque. Por no decir otra ¿Ah? cosa, yo ya me hubiese puesto la corbata, no sé. O ya me hubiese arrancado, no sé, si no hubiese tenido nada. Oh, Me cuesta estar encerrado, o sea, por el día a día que uno hace, que va a entrenar, sí, po. avanzado. Sí, Ahí obvio. Todo el día en actividad, tanto, bueno, Sí, haciendo un pues, montón de cosas. y ya que te diga, no, tienes que estar encerrado. Me daba como 250 vueltas en la pieza. Estoy como en el loquero. Para allí, para acá. Así que, pero bueno, lo que me toca, ¿no? Ya me resigné, en verdad. Los primeros 2 días fue ya caótico para mí, Claro. pero ¿cómo se llama? Asumido nomás. Sí, que no me queda nada que hacer por el día. No sé, converso con mi papá, con mi bolola, por cámara.
me hablan los chiquillos, converso con los chiquillos, entreno y no hago nada, pues. Espero que caiga la noche y ya digo, ya, es un día menos. Ay, qué lata. De verdad que qué lata estar en esa situación. Pero bueno, lo bueno que estás bien y que no has tenido ninguna complejidad en todo caso. Así que por ese lado estamos sí. Bien. Oye, sí. Ya está gente en redes sociales. Vamos a leer un par de... Sí, lee los saludos de la gente al Dani. Sí, léelo. Exactamente. Harta gente en el chat. A ver, vamos a ver por acá algún saludo. El Rodrigo que me apoye con el, la cuestión, los saludos abajo. Eso, dice Jan Sánchez, dice, ojalá a Santiago Wander no le pase lo que le pasó a Chile en Calama. Oh. David Peña dice, grande Caronti, soy el papá del Gerald, el cadete que habló contigo. Te mandamos bendiciones y recupérate luego, Caronti. Dale con todo, máquina. Saludos para el Gerald, para todos, ¿verdad? La familia ahí. Oye, acá nos hacen esta pregunta, bueno, no a nosotros, a ti. ¿Qué opinas si llega Jorge Luna a Santiago Wander? Es que, ¿qué podría opinar? O sea, todos sabemos lo que es Jorge Luna. Más igual me ha contado el Fran sobre él, de la calidad de jugador que es, la pegada que tiene. Y pero, o sea, yo lo pude disfrutar desde afuera como hincha. Todavía me acuerdo cuando llegó, no sé si debutó contra Barnechea, ¿guarda en Play Ancha? Sí, con Barnechea. La vez que la coloca al ángulo es como que no hace falta nada más, pues. Pero, o sea, si llegase un refuerzo de como Jorge Luna, obviamente contento y que sume para el equipo, o sea, que llegara y se complementara con el Dami Arce al medio, la deja más que chiquitita la pelota. Pues. Oye, yo no entiendo esto, pero Rodrigo Namuncura dice, pregunta para el Dami, ¿echa de menos el junto de frutilla de la mamá? Yo creo que no es el junto, yo creo que es el jugo. ¿Quién puso eso? El Rodrigo Namuncura. El señor director. Sí, el juguito de frutilla, el jugo de naranja, plátano. Oh, qué rico. Todo hasta la comida, hecho de menos. Hasta cuando me reta. Sí, obvio. Oye, que siempre se extraña el afecto a la mamá y tú dices que allá la temperatura igual es calurosa, así que me imagino que se extraña ahí el juguín de frutilla. Sí. Heladito. Sí. Por eso acá pido jugo naranja, ¿no? Porque me dan un... Hay otro jugo que es como de tropical, súper mal. Oye, el tío Mauri también te manda saludos. Ah, saludos para el tío Mauri. Sí, el tío Mauri también te manda ahí saludos escribidos. Oye, Dani, ¿con quién te gustaría que empezara Santiago Wanderers a jugar? Independiente que podamos creer que va a jugar con el ascendido o con el campeón. Pero ¿con quién te gustaría a ti partir este campeonato? Así como están los equipos formados ahora. ¿Con cuál de todos los clubes de primera vez te gustaría enfrentar? Al que venga. No sé, San Felipe me gustaría, como de la quinta. Un equipo de la quinta. O Cobreloa, bueno, en verdad que sea. Yo te digo eso de Recoleta, porque como que da para pensar eso, pero... Sí. No, pero independiente de eso, pues. Pero a ti, Dani González, ¿con quién te gustaría empezar el campeonato ahí al tiro? Sí, yo creo que con un equipo de la quinta sería muy, muy, no sé cómo es la palabra, pero decir, no sé, pues mejor al tiro. No, claro. Un equipo de la quinta, ¿no? Como digo, el que venga, no he pensado, o sea, si nos toca de visita, como que eso me preocupa, como que eso pienso más, o será de local o de visita. Claro. Me gustaría empezar, no sé si cuando empezáis, termináis. No sé, si empezamos de local, no sé si terminamos de visita. Pero sería bonito empezar de local. Eso yo creo que es como más
es como más importante, creo yo, porque todos sabemos lo que repercute el hincha wanderino en Playa Ancha, así que... Sí, va. Ahí con está todo el... De eso. Exactamente, ¿no? Y bueno, y si es de visita, sí, ahí le encuentro toda la lógica empezar con alguno de aquí de la zona, porque obviamente donde juegue Wander y pueda haber público de visita, Wander sí, va a llenar a el estadio. Ojalá así que van a ser locales. El tema de los contagios y todo eso. Los aforos. Exactamente, pueden reducir los aforos, yo creo que... En la B creo que ha ido más gente que en primera. O sea, se ve en ese sentido. Yo me acuerdo que no sé. Sí. Partido con Wander Coreloa en la B. Está, pero el estadio repleto. Sí, es verdad. Ha sido gran asistencia en el día Figueroa Brander, nuevo Wander Coreloa. Eso es totalmente cierto. Wander en la B siempre lleva mucha gente, de repente hay que decirlo. Lleva de repente más gente en la B que estando en primero, así que. Pero eso se puede. Razón. Oye, pero yo ¿sabes qué? Creo, no sé, en mi opinión, yo creo que eso se produce porque tampoco lo podemos visualizar en la tele. Porque sí. Los partidos de la B, lamentablemente, no todos se transmiten, y si se transmiten algunos, son re pocos. Yo espero que este año el campeonato de verdad sea solo el fin de semana y no el día de semana, porque ahí ya estamos fritos. Ahí ya la gente tampoco puede ir mucho al estadio por el tema laboral y todo. Sí. Y también los horarios, en la B jugáis un domingo a las 4 de la tarde, un día familiar, palincha guanderino, vamos todos al estadio, ¿no? Sí. Sí. Ojalá que baje el precio de la entrada. Esperemos. Ojalá, que este año que sea lo más accesible para palincha, si al final. Exactamente. Hay que para el paraíso, hay gente forzada y hay que adecuarse a las situaciones. Todos pasamos por ese proceso, así que no hay que hacer vista gorda a eso. A esa realidad que en todo caso a todos nos afecta de alguna u otra manera. Y aún así, Dani, aunque la entrada, bueno, yo no tengo idea de cuánto sale una entrada porque mi primo... 5.000 pesos galería. 5.000 una galería. ¿Para cuando chico? El Merelo me comprará la entrada. No sé por qué te creemos. Ya vamos al estadio. Independientemente de eso, la gente igual vamos. Hace el esfuerzo. Igual vamos. Es que el hincha wanderino es así, pues, es aguerrido, es apasionado, le gusta estar en el estadio. Por último, no importa verlos perder. Y uno es hasta masoquista. ¿Sí, para qué estamos con cuestiones? Siendo masoquista el año pasado, imagínate. Hay que vivirlo. Tenéis que ser hincha del Wander para vivirlo. Exacto. Vale. No cualquier hincha del fútbol, pues. No lo va a entender. No. Es como, va más allá de lo que la razón puede hacernos creer. Oye, Gaby Alejandra te manda saludos, dice: grande primo, te amo. Ah, mira. Es mi prima hermana. Pero vive al camino. Está embarazada, así que le mando un saludo, muchas bendiciones. Te amo, primita. En la flop igual a todos, saludos en la casa. Oye, Alexander Muñoz dice, pregunta para el Dani, ¿cómo fue su paso por la selección chilena? No, muy positivo. Positivo en todo sentido. Me ayudó a crecer, como he dicho, como persona primero y futbolísticamente también. Agarré otros conceptos, aprendí a, bueno, si lo tomáis como una experiencia de aprendizaje, a mí me sirvió para ver el fútbol de otra manera también, con las conversaciones que tuve, con los entrenamientos que vi, los partidos que pude visualizar en vivo y todo eso, me ayudó a crecer mucho, mucho. Yo creo que marcó un antes y un después también en mi carrera, puede ser en mi juego. Y de eso, cuando son los partidos, pienso en eso. O sea, para mí mi objetivo siempre va a ser poder tener una oportunidad en la selección. Yo creo que para cualquier futbolista lo es. Pero, como te digo, fue una muy linda experiencia que ojalá, si no es ahora, por un futuro, que se me pueda dar esa oportunidad.
estamos seguros que van a volver a convocar, manteniendo tu nivel futbolístico, obviamente, que todos sabemos la calidad de jugador que eres, demás. Sin ninguna duda te van a seguir convocando a la selección más adelante y ya viendo lo que pueda venir después, próximo proceso eliminatorio. Así es, hay que seguir trabajando. Sí, y estamos totalmente claros. Exactamente. Oye, Miriam Orellana también te manda saludos. Dice, guapo mi sobrino, te amo. Ahí. A mi tía también la amo. La tía del Dani. Lea ahí el que está en el GC, vamos, mira. Mira que la Nacha Albono. Ahí, la bolola del Dani. Lindo, mi amor, te amo. También la amo. A ver, ¿a quién más tenemos por ahí? Está comentando. Oye, sí, pero es que está bien, está bien que la gente comente, si esa es la idea también del programa. No, que... pero mis familiares, me refiero yo, mis familiares. Ah, ay, pero si te extrañan, pues Dani, si te extrañan, no, ¿cómo? Me hablan por WhatsApp, yo le hablo por WhatsApp. Ya, pero es que también quieren ser famosos como tú, pues salir acá en Wanderers de todos, ¿viste? Para que le respondáis ahí en cámara, Dani. Oye, a propósito, darte las gracias el otro día cuando iban en el bus, también nos saludaste porque yo estaba ahí escribiendo en el en vivo que estaba ahí haciendo en el bus cuando iban desde el estadio ese día de la tormenta eléctrica. Oye, que son chistosos ustedes, de verdad que me tenían cagada la risa, de verdad que sí. Vi el en vivo y de verdad que... Queríamos hacer más, pues. Queríamos hacer más, ¿verdad? Con el Frappo. Bueno, el Jacob, pero es como para distraerse igual, pues, o sea. Sí, pues. Igual Frappo. Le estábamos robando internet al Juaco y al Migue, que tenía internet de Rami. A ver, ¿no hay más preguntas acá? No, creo que. Yo quiero hacerle una pregunta a Daniel Pabé. Dale nomás, Chelo. Relacionado obviamente con el 2022, primero, con esto que te pasó, Daniel, ¿qué te ha dicho el cuerpo técnico Jorge Garcés? ¿Cómo ha estado al tanto de tu situación ahora con el tema lo que te pasó en Uruguay? Y obviamente, ¿qué espera? ¿Qué te ha dicho por el tema de tu recuperación, tu vuelta a la cancha, el profe Garcés? O sea, está contento porque volví a entrenar normal. Me lo decía, bueno, un par de semanas que yo igual seguía en recuperación. Me decía, ya, pues, ¿cuándo volvía? Entonces igual me ha entregado esa confianza, la que necesito para poder jugar. Y yo creo que es lo principal, pues, más que cualquier otra cosa. Pero bien, o sea, hay que seguir... acatando y adaptando la idea que quiere el profe y que los resultados disfruten, ¿no? El proceso de fruto. Oye, aparte mañana. Que Garcés siempre. Disculpame, Garcés siempre que ha estado en Wanderers, siempre ha sido un entrenador que se la ha jugado por la cantera. Entonces, creo que igual es importante refrendar esa palabra de aliento que le da. Y aparte con todo lo que pasó en Uruguay y todos los muchachos que fueron, muchos canteranos ahí que tuvieron la oportunidad de jugar, así que se nota que Garcés siempre ha sido un técnico que le va a seguir dándole el empuje y tratar de sacar más canteranos para que puedan seguir jugando en Wander, Dani. Ojalá sea así, también depende mucho del jugador, más que una decisión de un técnico que tiene que ser aceptada también. Yo creo que eso también va de la mano del jugador, es lo que demuestre la cancha. O sea, todos, como he dicho siempre, no importa la edad, pero todos entrenamos para esto, para el mismo objetivo, que es jugar. Hacer lo que te apasiona no tiene precio. Exactamente. Oye, Dani, bueno, mañana sabemos que Santiago Wanderers se va a enfrentar frente a la Universidad de Chile allá en el CDA a las 10:30 de la mañana.
Después de eso, ¿tienen algún otro partido, algo que, aparte de los entrenamientos, lógicamente, antes de empezar el campeonato, ¿tienen algo más o no sabes? No tengo idea. ¿En qué mundo vives, Dani González? Bueno, no sabes. Estaba en el del sueco, en el programa sueco de Suecia TV. ¿Eh? Y yo, porque me preguntó qué opinaba de las páginas de Wander. Y yo te decía que nos ayuda mucho porque de repente yo me entero por las páginas lo que pasa. El jugador, como que no, donde no estáis tan metidos. Como por ejemplo, un ejemplo de refuerzos, pues uno se entera por las páginas que llega un refuerzo. Claro. No es un Hasta que llegue aviso el jugador que ahí al entrenamiento nomás. sí, pues, por Y dicen, eso ¿y este blondie quién es? Ah. yo caché en la mañana que dijeron que la noche verde se suspendió, ¿no? Pero no tengo idea. No tenía idea. No sabías ni siquiera que se iba a jugar. Esa tragedia andaba. Yo tenía esa razón de que se jugaba y yo quiero puro que se juegue. Si yo me acuerdo cuando chico vivir una noche verde y vivirla como jugador sería súper lindo, pero Sí. no tengo idea. Bueno, nada que hacer, po. Vamos a tener que empezar a subir más información, se lo viste, para mantener informados a los chiquillos. Se los va a mandar ahí por interno. Oye, pasó esto en Wander, oye, viene este Sí, otro. obvio. Oye, juegan el sábado. Bueno, pero está bien. Oye, mira, Iván Consuegra dice acá, ¿cuál es tu meta a nivel de ligas? ¿Algún en especial o equipo en especial que te gustaría llegar como meta? Como sueños, la liga inglesa o la española. Vale. La ¿Y Premier en qué League. club, por ejemplo, te gustaría ahí estar? El Liverpool, Manchester City, una cosa así. El que Buena. sea, en verdad, el que sea del hasta el. Pucha, yo por lo menos te imagino jugando en Liverpool. Creo que jugando en Liverpool, yo por lo menos me imagino al Dani. No, sería un sueño, pero impagable. Equipo de puerto con arrastre, olvídate, creo que sería ideal. Liverpool. Sí. Bueno, hay que ir por ese sueño nomás. Pues. Obvio, trabajar, pues, y Sí. si no llega a pasar, que sea lo mejor posible, ¿no? Exacto. Mire, como lo estábamos hablando hace un rato atrás de los jugadores que se fueron de Wander y que, bueno, hay que enfrentar ustedes, el plantel va a tener que enfrentar. Mañana justo no te va a tocar Justo no enfrentar está. al Al Ronnie, Ronnie. pucha. Pero así es el fútbol, pues. En algún momento me lo toparé en cancha, si es como compañero en algún momento o si es como rival. Sí, pues. Así Ojalá la que sea cuestión. como compañero pronto, nuevamente. Ojalá. ¿Quién sabe? Sí, pues ¿Quién uno sabe? nunca sabe las vueltas de la vida. Ahí hay No, que ver. obvio que no. Claro que no. Oye, Exactamente. muchachos, ya llevamos 1 hora, 8 minutos de programa. Saludar a la gente, agradecer por la sintonía en este momento. Recuerden compartir la transmisión para llegar a más wanderinos, Chile y el mundo. Agradable, como siempre, la conversación con Daniel González. Y oye, Dani, antes de terminar ya, porque me imaginamos que también hay que descansar, obviamente, seguir No, tomando juguito. tengo que cenar. Aparte, hay No que voy a llegar comer. a tener que llamar para que me suban la comida. Hay que comer. Oye, Dani, quiero yo por lo menos hacerte la última pregunta para terminar este contacto. Como siempre, un agrado el que no haya respondido acá, Wander, de todos para conversar un ratito. Por lo menos vemos que está súper bien ahí, a pesar de todo lo que pasó. Pero bueno, a seguir cuidándose. Y la pregunta creo que cae de cajón, lo que mucha gente espera. Daniel González, ¿para qué está Wander este 2022? ¿Cuál es el objetivo en este año? El objetivo principal es subir a primera, o sea, donde Wander se merece. Por lo que representa la ciudad y lo que representa el club. Esos son los objetivos que se trazan como institución y como plantel. O sea,
todos vamos a trabajar para poder cumplirlo. Eso. Ojalá que eso sea exactamente y que sea la mentalidad de todos, incluyendo los hinchas, los medios de Wander, que rememos todos al mismo lado y levantar este Wander que se ve de más, o sea, no que se ve ahora, sino que terminó un paupérrimo. ¿Cómo? Está. No te puedo negar que pueden haber altos y bajos, si eso va a pasar, el fútbol es así. Sí, por supuesto. Viene a ganar. Pero nosotros vamos a trabajar para pa esos objetivos, para pa poder subir a primera a fin de año, que es lo principal. Wander este año tiene que ser como el ave fénix, renacer de entre las cenizas. El año pasado terminamos pésimo, pasaron muchas cosas que de verdad ya yo creo que todos los hinchas, yo creo que ustedes también como jugadores, la sufrimos todas, no teníamos, no sé, esperanzas de nada. En algún momento hubo una luz, de pronto se apaga, pasaron muchas cosas entre dirigencias, jugadores, cosas que hay que dejar, yo creo, atrás. No se olvidan, pero se tienen que dejar atrás para empezar a volver a nacer. Y creo que esa es la misión de este año de Santiago Wanderers. Ojalá que a fin de año demos la vuelta y estemos todos felices y podamos volver a la división de honor. Pero yo creo que lo importante es tomar la confianza que se perdió en algún momento, recuperar esa energía, ese valor que ustedes los jugadores ponen en la cancha y que de repente se ve empañada por situaciones que no les corresponde a ustedes, tirar a los leones a chicos que están recién. Hay que apoyar nomás. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, apoyar e incentivar y empujar a que el equipo pueda recuperar el sitio de honor que claramente nunca debiera salir de ahí, pues. Y es lo que le hace bien al jugador igual, por el apoyo de los hinchas. Porque el apoyo familiar y de núcleo va a estar sí o sí. Pero sentir ese apoyo del hincha que siempre ha estado, también es un sentimiento que no tiene explicación. O sea, yo me acuerdo cuando volvió el público con la Serena en Playa Ancha, yo no había jugado primera división con público. Con gente. Y te da como ese cosquillo en el cuerpo de volver a sentir los gritos, el apoyo, las canciones. Es un jugador más el público. Sí, obvio, más en playa ancha. Exactamente. Bueno, ojalá que este año todos estemos ahí al 100 y que obviamente que Wander, bueno, Wander nunca va a estar solo, eso está claro, pero que cómo se llama, que no sé, que sea un renacer nuevo y que sea favorable para todos los wanderinos, porque como decías tú delante, igual la gente wanderina es de esfuerzo, ir al estadio no es fácil, gastarse una cierta cantidad de plata, imagínate una persona que va con sus hijos, familia numerosa, van todo al estadio, no es fácil, más encima un día familiar que a lo mejor podía hacer otra cosa, no, preferir ir al estadio. Entonces son cosas que se valoran, que se agradecen y que en verdad creo que esas cosas sí te motivan aún más. Sí, obvio. Obvio, un incentivo más. Exactamente. Un incentivo extra. Oye, ya vamos, yo creo que el Dani ya tiene que ir a cenar ya. Sí, para que toque la campanita para que le lleven la cena. Pues acuérdate que no puede salir de la habitación, pues. Te voy a llamar por teléfono. Oye, Dani, agradecerte como nuevamente sea. Estar acá en Wanderer de todos. Yo, eso sí, le tengo una petición al Dani. No, camisetas no te preocupes. Yo no, camisetas no. Que cuando ya parte el campeonato, esté aquí en Wanderer de todos, pero no solo. Con el Francho. Sí, bueno. Con el Fran, sí, obvio, yo le digo. No, sí, porque le mandamos ahí un mensajito al Fran y no nos pescó, porque lo queríamos tener hoy día acá, pero a lo mejor está ocupado, lo desconozco, pero ahí... Con las niñas y todo eso.
Sí, po, el Sí, Fran. obvio. Yo me El alegro Fran. tanto que esté en Wander porque me acuerdo cuando el Fran era chico y tenía que ir a Mantagua. La hermana del Fran era chiquitita. No es que yo sea vieja, ojo. Oye, pero es que espérate, po, el Dani se ríe, pero sí es verdad, no es que yo No, se sea me quedó vieja. bien. No es que yo sea vieja, lo que pasa es que fui muy joven a Wander. Además que siempre he estado Sí. ligada porque mi hermana igual trabajó en el fútbol joven, ¿cachai? Y todo. Entonces, al Fran lo conozco de chiquitito. Yo sé que ni se acuerda de mí, vos, pero igual lo conozco. Y a la mamá, a la Ingrid, también, pues súper yunta y todo, cuando la hermanita del Fran estaba ahí con unos problemas de salud, todo cuando chiquitita, y él súper aberrado, súper sacrificado, iba a Mantagua a entrenar, ¿cachai? Se No. destaca eso. Se destaca. Y más lo que Sí. el Fran lo vive en todos los canteranos, ¿verdad? Sí, pues, es verdad eso. Todo Eso. ahí. Exactamente. Así que la próxima vez, Dani, te queremos acá con el Fran para conversar igual con él. Sí, bueno. Como Sí, dices tú, él es un gran aporte. A mí no me cabe duda que él va a ser muy buen aporte y no solamente en lo futbolístico, como lo decías tú, él también en la parte humana, en la parte de como líder. ayudar a sus compañeros, la verdad es que sí. Y Así por la que, experiencia. exactamente, sí. Y eso vale bastante. Así que yo me alegro que haya vuelto ahí el Franz y me alegra verlo ahí, a todos ustedes tan unidos ahí, tan compenetrados, ustedes como jugadores y aparte de esa amistad bonita que se nota que tienen. Sí, se van a dar las cosas. Hay que Sí, decretarlo, pues ¿no? exactamente. Ya, pues, Chelo, ¿algo más que agregar tú? No, Dani, más que nada desearte éxito en este año, obviamente, junto al plantel, que termines bien este proceso por el que estás pasando y tenga un buen regreso a Chile sin ninguna novedad. Y nada, como siempre, agradecer la deferencia con nosotros nuevamente acá junto a la PAME, que nos habla el señor director y la gente que nos está viendo. Así que te dejamos, como dijo la PAME, invitados por un próximo programa, ojalá que con el Franz, y éxito y que sea un gran año para Wanderers. Gracias, gracias Chelo, gracias Pami, gracias chiquillo, de verdad. Estuvo muy entretenido y me ayudó Como siempre. a sobrellevar un poquito esto. Le Sí, mando un abrazo obvio. a los hinchas que están viendo Cuídate, esto, Dani. a todos en Dale, mi cuídate casa, mucho. a Que te todos. vaya bien. Hola a todos, a mi amigo, a mis Un abrazo. perros, a mi hijito. Nos A vemos. todo, a todo. Cuídate, Dani. Oh, dale, Gracias. cuídate. Oye, ahí estaba el Dani González, tan simpático él como siempre. De verdad que nos hace reír bastante cuando el Dani está acá. La otra vez Sí, también nos contó ahí se varias relaja mucho. anécdotas. Exactamente. Esperemos también que el Dani se pueda recuperar al 100 y empiece a recuperar también su nivel. Lo hemos dicho un montón de veces, tiene unas cualidades y tiene un potencial tremendo el Dani. Así que yo por lo menos de mi parte le deseo lo mejor a él. Y no solamente a él, en verdad, le deseo lo mejor a todo este plantel A todo el equipo. 2022 de Santiago Wanderers, a los canteranos, a los más experimentados. La verdad es que necesitamos volver ahí a la división de honor lo antes posible y no solamente porque es lo que nosotros queremos, sino por un tema como ciudad, los porteños, todos necesitan esta alegría ver a Wander donde tiene que estar nomás, y que este año sea fructífero y no sea un año como el que pasó Chelo, que la sufrimos y la sufrimos bastante. Sí, el mismo Dani lo dijo ahí en una parte de la entrevista que ya, ¿para qué hablar más del año pasado? Todos sabemos lo que fue y este año comienza algo totalmente distinto, algo nuevo. Ya pudimos ver en parte lo que se viene este 2022 y claro, estamos con la confianza de que Daniel va a recuperar su nivel. Como él, creo que una de las cosas que yo destaco del Dani es de que él es un cabro que tiene el objetivo súper claro y la verdad que para una persona de su edad, 19, 20 años, tener tan claro lo que él quiere más en esta carrera que es el fútbol, de verdad que sorprende y no tengo ninguna duda de que este año
ojalá, ojalá que por el bien de él y de nosotros, obviamente los guanderinos hagan un excelente campeonato. Y como lo dijo él, si se tiene que ir a los 6 meses, a fin de año o el próximo año, quién sabe, sea en el mejor momento, obviamente, y no tenemos ninguna duda que el Dani va a recuperar el gran nivel que venía mostrando, lamentablemente, antes de su lesión. Exactamente. Pero bueno, son cosas que pasan, ahora se tiene que recuperar del COVID, tiene que volver a Chile, se tiene que poner a tono con sus compañeros, y nada, y que empiece el campeonato, que es lo que todos queremos. Estoy ansiosa porque empiece el campeonato, Chelo, de verdad estoy, mira, menos mal que tengo las uñas largas y que no me las he comido nunca, porque si no, no tendría ni mano, de verdad. Mira, que... Yo la verdad que en este momento lo que yo más estoy esperando antes que empiece, bueno, obviamente queremos que empiece el fútbol, pero yo creo que lo primordial primero es que salga luego el fixture, porque de verdad que se decía que después de la promoción iba a salir el fixture y no ha salido todavía, entonces yo creo que eso nos tiene... Se supone que hoy día salía. Varios. Sí. Se supone que hoy día iba a haber ahí un ni siquiera un adelanto, en verdad iba a salir el fixture hoy día, pero lamentablemente no ha pasado nada hasta ahora. Bueno, esperemos que dentro de estos días la NFP suba a sus redes lo que se viene para el campeonato de la primera vez, saber con quién va a debutar Santiago Wanderers, si es de visita, de local, y a preparar el año del fútbol, porque en verdad hay que estar ahí al 100. Bueno, aparte que también va a depender, todos sabemos, por el tema de la pandemia, lo hablamos anteriormente, el tema de los aforos, todo eso, y más con el tema de lo que mucha gente quiere también, que son los viajes, obviamente, para qué estamos con cosas, el wanderino bueno para viajar, y el Wander nunca va a estar solo en ningún lado de Chile, más la primera vez, y entonces también está la ansiedad de la gente por saber el mismo tema del calendario, para ver el tema de los viajes, pero hay que estar atento igual respecto al tema de la pandemia, y nuevamente hacemos el llamado a seguir cuidándose, porque el mismo Dani ahí nos contaba, imagínate, estando él en otro país, lejos de su casa, su familia, entonces la situación igual es súper complicada, entonces hay que seguir con los cuidados, chiquillos, pero estamos claros de que estamos ansiosos que empiece luego el torneo. Sí, por supuesto, ¿no? Y además que más que planificar los viajes, yo creo que es ir el paso a paso, semana a semana, de acuerdo a lo que se vaya, lo que vaya apareciendo de acuerdo a la pandemia, porque no sacamos nada con tener viajes programados. Cuando llegué al estadio te van a decir, no, ¿sabes que no pueden entrar porque hay aforo reducido? ¿Cachai? Aparte que se bloquean ahora el 31 los pases de movilidad que no tengan la vacuna de refuerzo, que es la tercera dosis. Entonces igual está como complejo el escenario, pero yo creo que, bueno, mientras no salga nada a la luz, ya podemos ahí, por último, ahí pensar que podemos pegarnos un viajecito, que es lo que más quiero, te digo, este año. Sí, hay hartos lugares donde quisiera ir, pero bueno, hay que esperar a ver cómo se van dando las cosas también. Haciendo eco también lo que acabas de decir, el tema de los aforos y todo lo que se pueda venir más adelante por el tema de la misma pandemia y el paso a paso, le recordamos a la gente que se está conectando igual a esta hora, de que por lo mismo la tarde verde se habría suspendido por el tema del aumento de los casos. Recordemos que Wanderers tenía lista o planificado esto para jugar contra Curicó Unido, la presentación del equipo 2022, pero por el tema del aumento de los casos COVID y por el tema, claro, de los aforos de público, se suspende esto, así que nos quedamos con las ganas. Una vez más. Nos quedamos con las ganas, pero es totalmente entendible. Creo que no hay nada que reprochar al respecto, Pame. No, no, por supuesto que no, da lata todo, pero yo creo que la salud es lo primero. Creo que es muy importante que la gente tome todos los resguardos habido por haber,
Todos hemos visto que la gente de alguna u otra manera, claro, están vacunados todos, pero la inmunidad no se genera a través de una vacuna. Entonces, en verdad, todos nos tenemos que cuidar, algunos se cuidan más que otros, está claro, pero finalmente yo creo que para poder seguir yendo al estadio, seguir estando ahí o viajando, cualquier cosa, tenemos que cuidarnos porque de verdad esto se viene bastante complicado, Chelo. En eso sí que puedo hacer Sí. harto hincapié. Sí, tú que estás ahí en la primera fila lo tienes más que claro, así que nuevamente el llamado a la gente que se siga cuidando, muchachos. Oye, Pame, pasando a un poquito la actualidad del plantel, recordemos Dímelo. que Wander ya volvió de Uruguay, obviamente, el Dani sigue allá por el tema que todos sabemos, y El mañana, martes volvieron. El martes volvieron, exacto. el miércoles estuvieron libres y ayer fue el primer entrenamiento post Sí, Uruguay. y lo bueno dentro de todo es que, claro, se hicieron los PCR correspondientes a la vuelta a Chile y no hubo nada más que lamentar. Hablamos recién con Daniel, así que a la espera que Dani vuelva al país y el resto volvió a los entrenamientos, como dijo la PAME. Y recordad que mañana tiene ese partido amistoso a las 10:30 de la mañana en el CDA, Centro Deportivo Azul en La Pintana, frente a la Universidad de Chile, donde se encontrarán ahí contra Ron y su bandilla, así que esperemos que se Ron y saque su una bandilla, eso Ron y fue su como bandilla. Don Gato. Claro. Es como se llama para esperar que se saquen buenas conclusiones de este partido, porque lo importante es que Wander siga jugando, que se prepare de la mejor manera. Mucha gente quedó con muchas dudas respecto al tema del partido con Peñarol, lo hemos recalcado, lo hemos visto. Nosotros por lo menos aquí opinamos que es un primer partido que se jugó y creo que lo importante ahora es tratar de seguir jugando lo más que se pueda antes del inicio del campeonato y seguir aceitando la máquina, porque creo que el primer partido hubieron, claro, todo tipo de comentarios, pero creo que Wander tiene que seguir trabajando. Exactamente, sí, harto que mejorar, lo dijimos en el partido frente a Peñarol. Claramente, sí, el rival era muy duro, un rival buenísimo, un rival que no es cualquier rival, obviamente, pero nos dio bueno, no, nos dejó en conclusión, en verdad, que hay que mejorar ciertas cosas, hay que ponerle más garra. Claro, en comparación, por ejemplo, con los equipos de acá del medio, lo más probable es que haya un nivel un poquito más elevado. Wander le ganó en su primer amistoso de la pretemporada, le ganó a Unión La Calera. Claro, Calera a lo mejor no es la misma Calera que terminó el año pasado, pero aún así Wander salió victorioso. Mañana por lo demás se enfrenta a Universidad de Chile, entonces hay que esperar ahí ver cómo se desenvuelve el equipo también y cómo lo va a plantear Jorge Garcés, que yo creo que alguna enseñanza o algo vio en el partido frente a Peñarol que va a tener que cambiar. Sí, es totalmente claro de que para esto sirven este tipo de partidos. Oye, mira, voy a leer un comentario de Daniel Godoy, campanina, que le mandó un saludo al Dani. Leí por ahí que se suspendió el amistoso de mañana por el motivo de casos COVID en la U. Leí eso y estuve buscando acá inmediatamente en el Twitter de Universidad de Chile. Hace 2 horas, Universidad de Chile publica de que los testeos preventivos realizados durante esta jornada arrojaron 2 resultados positivos en nuestro primer equipo masculino. Así que por la info que nos mandó ahí el Daniel, Muchachos. inmediatamente acá y sí, se confirman 2 casos positivos en Universidad de Chile. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Rodrigo. En cuanto a la información que nos está dando el auditor, también en la semana hablé con el jefe de prensa de la U para ver si podíamos cubrir y estaba bastante complicado el tema del COVID. No había prensa, era un partido súper estricto en cuanto a gente que podía estar. Y estaba también en veremos. Ahora se corroboró más con estos casos aún.
Está muy complicado acá en Santiago el tema del COVID, muchachos. El torneo yo creo que va a ser igual que el 2020. Vamos a tener que esperar ahí la resolución que pueda dar la NFP. Sí. Bueno, habría que confirmar si es que mañana se realiza o no este amistoso. La verdad es que yo no he tenido ninguna noticia al respecto. No puedo aseverar que sí se juegue o no, pero lo vamos a tratar de ¿cómo se llama esto? Vamos a tratar de conseguir la información y voy a intentarlo hacer inmediatamente. Así que para que la gente también se quede ahí. Sí, eso es lo que publicó Universidad de Chile hace 2 horas atrás en su cuenta de Twitter, respondiendo lo que puso ahí Daniel Godoy, y ahí buscamos inmediatamente, no hay otro tipo de información por lo menos acá, y la PAME se va a empezar a mover ahí a través de sus contactos, a ver si hay algún tipo de información, pero por el momento confirmamos de que hay 2 casos de COVID en Universidad de Chile, así que habrá que esperar qué es lo que va a pasar, pero por el momento no habría otro tipo de información. Así que se supone que Wander jugaría mañana a las 10:30 en el CD ante la U, pero esperamos la confirmación respecto a esta noticia de última hora, se podría decir, que hay 2 casos COVID positivos en el cuadro de la U. Claro, y eso puede generar también que a lo mejor, porque sabes que lo otro, que ya no existe el contacto estrecho, vos. Se cambió esa figura. Exacto, ahora es como contacto de precaución, una cosa así. ¿Cachai? Entonces igual es como complicado, porque si hay 2 jugadores, por ejemplo, en la Universidad de Chile que estén contagiados, no sabemos quiénes son. No. A lo mejor estaban en concentración, no, pero estaban a lo mejor entrenando, espacio reducido, no sabemos si hay algún otro que pueda empezar a sentir síntomas durante estos días, entonces igual es como un tema bien. Mira, hay un hincapié también con esta información. Aquí también agregan de que un integrante del plantel cuyo examen resultó negativo fue aislado de manera preventiva y será sometido a un nuevo PCR en los próximos días para descartar un posible contagio. Ah, claro, ¿viste? Entonces, eso es po, ¿cachai? Es que imagínate, mira, el Dani González, COVID positivo, asintomático. Sí, como Afortunadamente, ninguno de los muchachos salió positivo al PCR que se hicieron para venir a Chile. ¿Cachai? Pero así como al Dani le pasó, que es asintomático, le puede pasar a cualquier persona, inclusive a uno. Oh, y de verdad que está complicada la situación. sí, está súper complicado el tema, la verdad, y creo que también, pues como decía el mismo Rodrigo ahí en su intervención, también puede pasar que se puedan reducir los aforos a cero, pero esto va a depender obviamente de la evolución, porque creo que en este momento, tú bien sabes, Pamela, pero el peak máximo de contagio desde que empezó esto. Exactamente, sí, porque lo he dicho un montón de veces, la variante es muy contagiosa porque es viral. Entonces imagínate, hoy día llegar a los 27.000 casos y se supone que vamos a tener, no es que vamos a tener así porque hay que llegar a esa cantidad, ¿no? Pero se espera que los contagios lleguen a los 40.000, 45.000 diarios. Ese va a ser como el peak, así como máximo, y eso más o menos, lo que ayer me puedo enterar, va a ser 2 semanas. 2 semanas va a quedar la manzaca. Hay Así que tener que. mucho cuidado con eso.
Sí, como dice Jorge Osorio, claro, en caso de suspensión el comunicado tiene que darlo Santiago Wanderers, es el oficial. Sí, tiene razón el amigo, ahí hay que esperar qué es lo que pueda pasar. Sí, por supuesto, con este tema. Claro, alguna persona que lo pueda confirmar, obviamente Wanderers va a tener que sacar algún comunicado o algo. Ojalá que los jugadores también que están contagiados en Universidad de Chile se encuentren bien, que no se propague más en verdad, porque es un tema, la verdad, el tema del COVID es un tema súper importante, al igual que los jugadores que estaban, que se tuvieron que quedar acá en Chile de Santiago Wanderers, los arqueros que también estaban ahí en un estado viral. Así que todos los que la están pasando mal con este temita, ojalá que puedan salir pronto adelante, se recuperen, queden bien, porque no sabemos en qué condiciones las personas quedan después de contagiarse, pues te lo. Claro que sí. Hoy estoy viendo acá que está conectado Francisco Soto. Orotito, un saludo gigante para ti, uno de los muchachos que acompañó a Wander en Uruguay. Él también ya volvió acá a Chile, así que el resto de los muchachos que fueron a acompañar al decano están todos bien de vuelta. Un aplauso para todos ellos. A todos los muchachos que acompañaron al decano allá en Uruguay, buen viaje se pegaron los muchachos, así que abrazo para ellos, muchos saludos. Poniendo el aguante ahí, la pasión, todo lo que significa ser wanderino, espectacular, me encanta eso. De verdad con que lluvia, sí. Con lluvia, truenos, relámpagos, con todo contra, ahí estuvieron los muchachos, así que gran saludo para todos ellos quienes fueron a Uruguay. Oye, Pame. Ya, oye, tengo no. Información. Vámonos. Dale. Ya. Me acabo de comunicar con alguien que está en la interna de todo esto y me dice que todo sigue igual. Está todo en pie, así que mañana hasta ahora se estaría jugando el amistoso frente a la Universidad de Chile. Eso es solo hasta ahora. Puede cambiar en un par de horas, pero sigue todo en pie como se está estipulado. Así que ahí para que la gente sepa, para que sepa la lo gente que se quede tranquila. Exactamente. Sí, nosotros cumplimos con informar, ya que el comentario ahí de Daniel Godoy, ahí no. Obviamente uno busca el tiro a la fuente, así que ya por lo menos queda como se llama la información clara ahí con lo que puso la PAME. Oye, PAME, Marcelo Leiva nos escribe, se cerraron las contrataciones en Wanderers, ¿sienten que con los refuerzos que llegaron serán suficientes para la temporada 2022? Yo tengo info de eso. Dale. Por el tema de obviamente la gira Uruguay, no, el plantel no está cerrado todavía, no está cerrado. Según averiguaciones que hemos hecho por ahí, se está viendo la posibilidad de traer uno o dos jugadores más. Los puestos, creo que uno de los puestos todos sabemos cuál va a ser, que es un mediocampista para acompañar a Arce, y el otro puesto está en duda, podría decirse en evaluación, pero sí o sí va a llegar otro mediocampista de creación a Wanderers, uno o dos jugadores más, y se cerraría el plantel. Esperemos que, bueno. Oye, y respondiendo la pregunta del amigo igual, la verdad que personalmente, yo lo he dicho acá, yo creo que faltan un par de jugadores más. Creo que les falta este Wander. Creo que, obviamente, el primer partido que vimos el otro día es un parámetro que para muchos, no sé, yo vi muchos comentarios muy lapidarios. Pero bueno, el partido del otro día fue un parámetro distinto igual. Pero para mí al equipo le falta por lo bajo un par de refuerzos más. Esperemos que la sociedad anónima, después de lo que pasó en la gira Uruguay, como se dice, se haría el esfuerzo y traería dos jugadores más o menos. Pero para mí, a mi gusto por lo menos, creo que sí, estaría bueno que llegaran un par de refuerzos más. No sé qué nunca opinas, es malo. No sé nunca opinas, es malo que llegue. Sí, eso, nunca es malo que lleguen a reforzar más jugadores,
Ojalá sean, sí, a ver, en el caso hipotético de que lleguen uno, dos, tres, cuatro jugadores más o uno más, ojalá que sea refuerzo con todas sus letras. Ojalá que venga 100% a aportar y que sea lo mejor para el equipo, la verdad, para el plantel. Sabemos que un plantel con muchos canteranos, muchos jóvenes. En lo personal a mí me gusta mucho esto, pero siento que tiene que haber gente más de peso, gente con más experiencia, por un tema lógico. Los canteranos hay que prepararlos bien para asumir el desafío, no llegar y tirarlo a los leones como ya lo hicieron y en base a eso creo que el que llegue tiene que ser experimentado o los que lleguen. Y darle esa madurez al equipo, aportar en conocimiento, no solamente dentro, sino que afuera de la cancha también. Así que quien llegue, la verdad es que, y esperemos que sea así, yo también creo que hay algunas cosas que reforzar algunos puestos. Se habla mucho de Jorge Luna, a mi gusto. Yo no quisiera que vuelva así un jugadorazo, no tengo nada que decir al contrario de él, pero ya todos saben cuál es mi opinión. Creo que también una de las partes fundamentales de los jugadores es la disciplina, así que por ese lado a mí no me gustaría que llegara Jorge Luna. Si llega, obviamente hay que apoyarlo, obviamente hay que desearle que lo mejor. Y futbolísticamente sí creo que puede ser un aporte. Y algún otro jugador que pueda llegar ahí y que se acople bien con los muchachos. Sí, lo importante es que si llegan uno o dos jugadores más, quién sabe, que sean realmente un aporte, obviamente. Y también comparto con lo de la PAME el tema de que, claro, que sean jugadores que tengan peso, que sean refuerzos como tal. El Dani nombró algo igual importante, el tema de a quién él veía como un equipo, como competencia para las divisiones. Sí, Cobreloa, sí, es un equipo que se ha reforzado, ha traído buenos nombres, pero yo tengo una salvedad con eso. Anteriormente, Cobreloa en años anteriores también ha hecho equipos, se podría decir, con buenos nombres. Y sigue la vemos. Así que creo que de repente muchos nombres también no garantiza tampoco un ascenso. Así que creo que el torneo va a ser súper complicado, pero estamos totalmente claros que Wander tiene la obligación de subir y creo que los otros equipos cuando jueguen con Wander van a querer puro bajarlo, es lógico, porque Wander es uno de los favoritos para el ascenso, sin lugar a dudas. Exactamente. Oye, quiero leer un par de mensajes que nos han llegado. Carmen Peña Andrade, bueno, a raíz del tema COVID, ella dice, solo hay que cuidarse. El COVID me llevó en abril del año pasado a mi hermana y es terrible cómo luchan por su vida las personas contagiadas. Un saludo para Carmen, ahí un Todo para abrazo. ella. Lástima la pérdida y sabemos que el COVID se ha Mucha llevado fuerza. muchas personas que de verdad nunca han tenido una enfermedad, ni siquiera tos, y el COVID arrasa completamente. Renato Orellana dice, denle mis saludos a Ronnie Fernández y a la familia, siempre agradecido de él. Jorge Osorio nos pregunta si se sabe algún nombre de algún refuerzo o algo. La verdad es que por lo menos yo desconozco. Freddy Olivares, un gusto saludarte. Antes vimos ahí tu saludo Saludo para y él. la verdad es que según yo te había saludado, pero me acordé que no. Tú sabes cómo soy yo. El Freddy nos pregunta, ¿Gabriel Rojas continúa? Yo tengo No, entendido que Gabriel Rojas está desvinculado de Santiago Wanderers, terminó su contrato y no hizo renovación. no sigue, no sigue. Marcelo Leiva dice, mientras no sea Kidd ni Cabrera, jajaja. No. Ay, ay, ay. Ya, También bueno. dice que siente Marcelo que falta un lateral derecho y otro mediocampista que acompañe a Arce.
Sí, se ha repetido mucho eso en los comentarios de la gente, que falta otro mediocampista acompañarse, y la verdad que lo hemos hablado acá y sí, yo creo que sí también. Así que un lateral derecho, creo que el lateral derecho ahí con Chul va a ser titular en ese puesto, creo que no hay ninguna duda de eso. Exacto. Yo creo que también puede ser para hacer un tipo de competencia, porque, pucha, Pame, tú cacháis bien el tema. Lamentablemente, Axel Herrera nuevamente se lesionó, creo. Exactamente, el Axel Herrera el año pasado tuvo una lesión, lo cual obviamente lo dejó fuera del campeonato. Él ya no podía seguir jugando. Yo me encontré con él, o sea, un día fuera del estadio nos pusimos a conversar y ahí me contaba que él tampoco imaginó como la gravedad de la lesión. Así que en verdad fue súper fome porque él igual, claro, le daba lata porque a quien tenía que derrocarle el puesto, entre comillas, uno de sus mejores amigos, Juan Soto. Entonces, si no era Juan, Era él. era Axel. Entonces, sacaban a Juan, entraban a Axel, y en uno de los partidos él tuvo este problema ahí en la, ¿cómo se llama? Ya te vaya a acordar. Tipo, Ya te vas a acordar. pero por favor, ¿por qué siempre me pasa esto? Me olvido de todo. Ya, bueno, el tema es que conversando, él ya estaba, bueno, me dijo que ya no iba a seguir jugando durante el campeonato, obviamente por la lesión, pero iba a seguir entrenando todo a medida que él pudiera para poder volver con todo este campeonato. Lamentablemente el otro día, bueno, no el otro día, sino que hace ya un par de semanas atrás, casi un mes, empezó a sentir molestias. No viajó a Uruguay por lo mismo, porque está todavía recuperándose y todavía no tiene el alta médica. Así que lamentablemente le ha tocado pesado al Axel. Y bueno, esperemos que también se recupere pronto. También tiene muchos deseos de jugar. Sí, Así ¿cómo se que puso está a proyección aparte? entrenando. Exacto, está entrenando. El Axel fue seleccionado chileno también hace un par de tiempo atrás, junto a Byron Martínez y a otros de los muchachos canteranos. Así que, pucha, yo le deseo de verdad al Axel que se recupere lo antes posible y pueda ahí estar jugando cuando se requiera, en verdad, ahí en el equipo. Oye, Pero más allá de eso, no. hemos tenido mala suerte con los canteranos Sí, últimamente, varios lesionados, inclusive, mira, oye, no me faltan pasas. Yo creo ¿eh? que eso hizo que perdiera la memoria, porque en verdad, antes me comía kilos y kilos de pasas, sobre todo cuando era más chica, y no sirven de ni una hueá. Chiquillos, por favor, no coman pasas, no las coman, por favor, se los pido. Ya, oye, pasa lo mismo con Víctor Retamal, todavía no tiene el alta médica, ojo con eso. No. Todavía no tiene el Está entrenando, pero no tiene la alta. todavía. Y Exactamente, sí, está recordemos. entrenando, pero de No, altas no. nada todavía. Y recordemos también que de Puerto Montt volvió Cristian Vega, que también está lesionado. Así que otro Ay, canterano sí. más que también está lesionado. Cristian Vega es central, así que ahí también hay otra alternativa. Pero también, lamentablemente, se fue a préstamo a Puerto Montt y alcanzó a jugar unos partidos y se lesionó. Así que Víctor Retamal, Axel Herrera, Cristian Vega, el Dani, imagínate. Un montón de cabros Sí, lesionados. sabes que también yo creo que, no sé, puede que sea también el cambio que tuvieron los muchachos el año pasado, tanto entrenador, tanto cuerpo técnico nuevo, tanto Sí, también preparador puede ser. físico. Yo creo que eso también influye en el desarrollo de ellos. Entonces,
Es súper complejo, es una lástima que los muchachos estén tanto tiempo lesionados, porque no son lesiones que duren poquito. Imagínate, la del Dani casi 6 meses afuera, por no decir 6 meses y un poco más, yo creo. Igual que lo de Víctor. Víctor Retamal, un año casi afuera, entonces, en verdad son Cristian Vega, seis lesiones meses grandes. fuera. Exacto, el Axel Herrera, ¿cuánto lleva? De octubre a Sí. PP. Octubre, noviembre, también la misma cantidad, 4 o 5 meses, entonces son lesiones que no son muy pasajeras y lamentablemente quedan con ese resentimiento, lamentablemente cualquier jugada o cualquier paso en falso vuelven a lo mismo, entonces al final igual se transforma en una cuestión que para ellos como la nube negra que tenía arriba nomás. ¿Hasta ahí? Así es, pues más si son jugadores jóvenes, eso es lo que más, ¿cómo se llama? Uno lamenta, porque al final, y tal como pasó el año pasado, jugadores jóvenes que tuvieron que tener una responsabilidad que a lo mejor no les podía tocar a ellos, pero bueno, la verdad que como hemos dicho aquí con la PAME, esperamos de verdad que este 2022 sea totalmente distinto, que se parta de buena manera el campeonato y como decía Daniel. Para ascender hay que ganarles a todos. Exactamente, a todos, aunque obviamente van a haber rivales, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Para no decir débil, porque en verdad el AVE es como más competitiva, yo la encuentro más una división súper competitiva, como decía el Dani también, es distinto porque como que en la primera A es como muy estadístico todo, en la B es como más de garra, más de esfuerzo, más así Es como... totalmente distinto. Y aparte que Exactamente. Daniel cuando debutó en Wander debutó en la B, así que ¿quién más claro que él tiene ese Sí, concepto, bo? Así que él ya exactamente. sabe lo que es jugar en la B, así que lo tiene más que claro. Así es. Así que, no, yo la verdad es que estoy ansiosa que empiece el campeonato. Yo creo que ya una vez que inicie vamos a poder Fixture. dilucidar un poco ahí Fixture. cómo se le viene a Wander, cómo vemos al equipo, cómo se va a seguir enfrentando, cómo va a estar ahí donde las papas queman, chelo. Yo quiero que puro empiece el campeonato, de verdad que sí. Ya estoy casi desesperada. Yo quiero que salga el fixture. Para saliendo prepararnos, decís tú. Ya saliendo el fixture ahí, ¿no? Y ya se empieza a hacer una idea de la mano que se viene, ¿no? Y creo que el primer partido, el paso a paso importante y en todo campeonato largo creo que es importante el primer partido empezar a tiro con un triunfo, así que vamos a esperar en estas próximas horas, próximos días que salga el fixture y ahí ya vamos a empezar a planificar lo que se viene y que sea un gran año y obviamente el ascenso, nada más que eso. Es lo que esperamos. Así es. Y aparte de eso, Chelo, ojalá que si llegan otros jugadores a Wanderers, sea antes que empiece el campeonato. Ah, sí, también. Eso es súper importante también. Ojalá que si van a llegar otros jugadores, que sea antes que empiece el campeonato. Eso es súper importante porque así también los jugadores que lleguen se van a poder poner a tono con los que ya están y conocerlos un poquito más en el fondo, po. Si llegan ahí en plena competencia, la verdad es que de repente se torna un poco más difícil, tal vez, o la expectativa a lo mejor es más alta y ya hemos visto lo que ha pasado este último año Mira, que yo tengo que reconocer en este inicio de campeonato por lo menos que la SA, ellos dijeron de que antes que empezara el campeonato iba a tener el plantel armado al 100%. Hasta el momento han cumplido, pero claro, lo que pasó, se imagina, en Uruguay, claro, replantea entre comillas las dudas y empieza nuevamente la posibilidad de traer algún otro jugador más.
Obviamente lo que todos esperamos que, y bueno, como ellos dijeron igual, porque el plantel está armado al 100 antes que empiece el campeonato, y lo ideal, claro, sería que, de que si es que llegara uno o dos jugadores más, llegaran antes del debut de Wanderers en la competencia. Exactamente, Chelo. Oye, ¿algo que se te quede ahí en el tintero? Oye, antes que nos despidamos, quiero saludar a la gente que nos estuvo viendo la transmisión en YouTube, ya que subimos más de 100 seguidores en esa plataforma en la última transmisión, y que se suscriban ahí en YouTube, Wander de todos, la campanita ahí para que les lleguen las notificaciones para cuando tengamos la transmisión en vivo y nos vean por YouTube. Así que saludar a la gente que nos estuvo viendo por YouTube, y por mi parte, como siempre, saludar a la gente fiel que nos estuvo viendo acá en esta Wander de todos Radio, la entrevista con el Dani González, saludar a los que siempre nos ven, y nada, pues que sea una excelente semana para todos, y esperar qué pueda pasar en estos días y que Wander mañana saque buenas conclusiones del amistoso, si es que va allá en Santiago. Así es. Bueno, ya lo dijiste tú, saludo a toda la gente que nos está viendo a través de YouTube, a la gente que está también conectada ahí en Twitch, acá por supuesto en Facebook Live, que es nuestra casi plataforma favorita. Oficial. Bueno, claro, a veces puede ser Instagram, a veces, pero muy rara vez. Hoy ahí podríamos hacer un programita con alguno de los muchachos. ¿Dónde? Sí, ya. No, por Instagram, por Instagram. Ah, sí, también. Sí. También y nada, pues también espero que mañana, si es que efectivamente se realiza el partido entre Santiago Wanderers y la Universidad de Chile allá en el CDA, más allá del resultado, yo espero que se puedan corregir ciertos errores que vimos frente a Peñarol, y también que sirva en el fondo para que Jorge Garcés pueda ahí estar haciendo las variantes que correspondan para el inicio del campeonato. Y saludo a toda la gente que nos sigue mandando saludos, a la gente que ha estado conectada desde que iniciamos esta transmisión, y por supuesto volver a agradecerle al Dani González, que debe estar ya cenando, si es que ya no terminó ahí con su juguito naranja, el haber estado y compartido un ratito con nosotros, y obviamente ya pronto, bueno, no sabemos cuándo, pero yo digo pronto porque pronto durante el año, lo vamos a tener acá nuevamente, pero esta vez acompañado de Franco. No, a esta altura ya Daniel González es un amigo es uno de la más. Casa, siempre tiene buena disposición con nosotros, y la verdad que mira, lo importante dentro de todo es que, claro, cuando, no sé, pues, de repente puede haber algún tipo de entrevista, los jugadores con nosotros se sueltan, así que ya por lo menos eso, que se relaje con nosotros, es súper importante, y bacán ver no solamente el lado futbolístico, sino un lado más distendido, así que eso para nosotros es súper importante, y qué mejor que se relajen y que el Dani vuelva, salga todo bien en la vuelta a Chile. Exactamente, ya Chelo, nos vamos. En la semana vamos a estar ahí con algún programito. Obvio. Obviamente obvio, vamos, sí, a estar avisando para que se conecten. Hoy día no avisamos de esta conexión, pero agradecemos también igual de todas maneras a toda la gente que se conectó, que compartió y todo lo demás. Así que eso, Chelo. Saludo también a Ana Montura, que está por ahí. Sí, por ahí de andar el señor director, que sea un buen fin de semana, y como siempre, ahí el señor director ponga la música de fondo. Adelante, Wanderers. Aguante, Wanderers.
de compasión. Siempre somos blancos y verdes en el corazón. Caturros, siempre en control, pa' quitarte el balón. One day, campeón. Vayamos al estadio, todo va al paraíso, sube